patria es el otro. Y como no fue magia, vamos a volver. Detrás de la tormenta siempre el sol se vuelve a ver. Hay fuegos que no se apagan y viven encendidos a pesar de la fuerza que tenga el enemigo. La lealtad, la convicción y la pasión nos mantienen unidos. Abierta de una a tres. Los lunes en conexión abierta de una a tres. Los lunes en conexión abierta de una a tres. De la tarde. La rosada no se mancha. Pero estoy
llama a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. Pienso en mi hijo, que lo atacan tanto, y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas, no que se dediquen ahora a fundar o a formar organizaciones políticas de jóvenes. Me hubiera gustado que esté Néstor, es imposible no extrañarlo, imposible no verlo en la cara de todos ustedes y de muchos de los que veo acá abajo que lo acompañaron siempre. Los protagonistas de la escena política argentina los tenés acá, en La Rosada No Se Mancha. No te comas el verso y escúchalos de primera mano. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al gobierno griego que me haya permitido visitar este centro de refugiados y tomar contacto directo con una realidad que es muy diferente a la que puede transmitirse sentado frente a una pantalla del televisor o leyendo un diario o ante las redes, ¿no? Estar aquí en este lugar, contactar a las personas, a los hombres y mujeres concretas y a los niños, sobre todo, que hay en este centro de refugiados, es totalmente diferente a lo que puede verse por televisión o que puede captar una fotografía. Desde gente como el ciudadano iraquí, que sigo hablando en todo caso porque si no se me hace muy difícil. El ciudadano iraquí. Y Cristina Fernández de Kirchner llegó a Grecia. No hubo intercepción en el avión, nadie fue a impedir que salga. La justicia finalmente no tuvo otra opción que autorizar este viaje de quien fuera la expresidenta de la Nación Argentina y quien sigue representando a los argentinos, como lo ha hecho el pasado domingo, ayer, visitando el campo de refugiados en Atenas. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos campos de refugiados? Bueno, son cerca de 2.000 personas provenientes de Oriente Medio, más que nada, que huyen de la guerra, que huyen de los bombardeos, de la guerra de los poderes más grandes que tiene nuestro mundo, y que huyen por hambre, que están en Grecia, donde apenas pueden refugiarse. Grecia, que es un país que también está muy endeudado, tiene una deuda externa muy grande que todavía debe afrontar. Y bueno, y a Cristina Fernández de Kirchner la ha invitado el gobierno de Grecia a tener una visita, una entrevista con quienes son los representantes de ese país, con el primer ministro, con el presidente del parlamento. Va a estar dando una exposición, además, en un teatro para 1.400 personas, con una traducción simultánea, ¿no? Sobre capitalismo y neoliberalismo. Esto va a suceder hoy a las 18 horas, hora en Grecia, que serán en unos minutos, si no es que está empezando ahora, sobre la crisis democrática y sobre la experiencia sudamericana. ¿Qué es esto de la experiencia sudamericana? Este cambio real que enfrentaron, en el que llevaron adelante Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en toda Latinoamérica, que hoy está en pugna, que hoy está bastardeado con una situación de crisis en Brasil, donde el gobierno de Temer ha destituido mediante un golpe a quien fuera la presidenta electa, Dilma Rousseff, y con una Venezuela con constantes guerras civiles, una Venezuela que está afrontando quizás uno de sus peores momentos. Y como nosotros siempre decimos, nada es casual en América Latina, nada es casual. Alejandro Guindo, Julia Sánchez, buenas tardes, Héctor Agüero, Hernán Lamas. Iniciamos La Rosada No Se Mancha, el programa de Diego Brancatelli, quien hoy no va a estar. Vamos a estar hablando en un ratito con él también. ¿Tendremos la música de Polémica en el Bar, Julia?
Vamos a estar poniéndose ahora para hablar en un ratito con Diego. Y bueno, la experiencia de Atenas, como te decía recién, porque esto es lo que nos preocupa a nosotros, el hambre. El hambre en el mundo, y es algo que uno cree que quizás sí sea difícil de erradicar, pero siempre hay que tratar de aportar desde todos los puntos políticas de igualdades, de inclusión. Igualdades de inclusión. Esto es el peronismo. Igualdades de crecimiento. Igualdades de oportunidades para estas personas. Y esto es lo que nos desespera en Argentina y en el mundo. En Argentina vinimos de un combate muy fuerte contra la pobreza, pero bueno, se encuentra denostado ante la elección popular por un gobierno de la clase alta para la clase alta. Y por eso hoy los intereses que gobiernan ya no son los del pueblo y el conjunto de las clases medias y clases medias bajas y clases bajas, sino que son los ricos para los ricos. Esto es lo que nosotros te contamos en La Rosada No Se Mancha, esto es lo que a nosotros nos quita el sueño. Un país cada vez más justo, un país más soberano, un país más independiente. Y bueno, vamos a escuchar entonces las palabras de Cristina. Tanto circo que han hecho, que la iban a detener, que la gente no iba a querer ir, no fue nadie, la justicia no pudo decir. Ahora están inventando que ella dijo que iba a un hotel, que en realidad paró en otro. Bueno, siempre hay un vericueto, pero ¿saben qué? Vamos a estar hablando también de eso hoy. La justicia aplica un 2x1, la injusticia de este país que gobierna mediante el poder judicial, vamos a decirlo con todas las palabras, aplica un 2x1 a estos represores que no le aplicaron un 2x1 para dejar libre a absolutamente ninguna de todas las personas y miles de personas que secuestraron, que torturaron y que mataron con el peor terrorismo de Estado que nuestra historia recuerde. Así que, bueno, la injusticia, estamos en unos días en los que está aplicando la salida para quienes fueron los protagonistas de las épocas más oscuras de nuestra patria y, bueno, privilegios que ellos nunca otorgaron. Y, bueno, son estas cosas las que a nosotros nos quitan el sueño, poder combatir este tipo de injusticias. En el Leonas estuvo Cristina Fernández de Kirchner y esto fue lo que contó. Lo que vas a ver en apenas un minuto, 26 segundos, son imágenes de nuestra recorrida en Eleonas, centro de refugiados aquí en Atenas, Grecia. Más de 2.000 personas viven en este centro, niños, mujeres, jóvenes, hombres, afganos, iraquíes, pakistaníes, africanos, huyen de la guerra, de las persecuciones religiosas. En síntesis, huyen del horror. La bebé con la que me vas a ver en brazos se llama Doña, la que tiene un moño rosa hermoso. Tiene apenas 5 meses. Sus padres vienen de Afganistán. Ella nació aquí, en el centro, pero de acuerdo a las reglas vigentes en la Unión Europea, no tiene nacionalidad. Doña no tiene lugar que figure en un papel donde nació. Grecia, país que está afrontando su tercer rescate de deuda soberana que representa el 186% de su PBI, los recibe, los acoge. Alguien, algunos más poderosos, con más recursos y con la verdadera responsabilidad de lo que pasa no solamente en esta tragedia, en esta catástrofe humanitaria, sino también en cierta medida en lo que pasa en Grecia, deberían tomar cuenta de ello y hacerse cargo. Mi venida a este campo, a este centro, no puedo dejar de asociarlo con un campo, no sé por qué, debe ser algo subjetivo, tiene que ver con dar un testimonio de lo que está pasando en esta parte del mundo. Muchas gracias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Renovar el alquiler siempre era una preocupación. Cambié de inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo. Y no quiero que haya más especulaciones. Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros. Entonces la municipalidad nos acompañó. Creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar. No te pierdas el próximo bloque. Ya seguimos con La Rosada No Se Mancha. De vereda a vereda y sin cordón.
Se está jugando el milagro del día. Escupe una sonrisa de ojos negros y sueña que esta noche un alma buena la arranque del bar. Es 29 y febrero, le arranca el hígado a los distraídos, pero cuando unos ojos te miran así, difícil darse cuenta de qué lado se agarra el puñal. Quizá no tenga premio quien juegue su mano peor. Y pensar que pensaban que nada importaba y que había tanto por perder que nunca apostaron nada y no se lastimaron. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Como todos los lunes, te damos este resumen de las malas noticias, que es lo que hay, digamos, porque no estaríamos teniendo como inauguraciones, como presentación de fomentos y demás. Así que, bueno, vamos a agradecer también la gentileza de los compañeros que crean Macri en 3 minutos. Y este es el resumen de esta semana del presidente de los argentinos y argentinas. Obreros del vidrio. ¿Sabés, Claudio, que vengo de Estados Unidos, de verlo al presidente Trump? ¿Y sabés de qué le hablé? Le hablé de vos. De vos, de vos, de vos. ¡Como vos, como vos, como vos! Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3. El resumen semanal sobre el presidente argentino. El lunes, Día del Trabajador, y presidente Mau estuvo con el líder de los peones rurales, Momo Venegas, justo el mismo día que el gobierno eliminó la Secretaría de Agricultura Familiar. ¡Viva el presidente de la nación! ¡Fantástico! También nos enteramos que la coimera empresa brasilera Odebrecht financió la campaña de Mau Mau y compañía. La constructora, a través de la filial de Braskem, una compañía que está bajo su control, donó unos $500,000 a Propuesta Republicana, la tienda política por la que el entonces candidato Mauricio Macri disputaba la presidencia de la República. El martes descubrimos que la reparación histórica no era tan histórica. Juntos logramos reconocer el trabajo de toda una vida. Actualización de haberes para 2.400.000 jubilaciones. Y solo un tercio de los jubilados que dicen recibió algo. Mientras tanto, Mariu está
cada vez más cerca de solucionar la paritaria docente en Provincia de Buenos Aires. La propuesta es igual a la anterior, pero le agrega 62 pesos por mes. Escúchenme lo que digo. 62 pesos por mes, que son los 750 pesos por única vez, que si uno lo divide en 12 meses, te da 62 pesos. El miércoles, la Corte Suprema falló a favor de computar el 2x1 para los genocidas en delitos de lesa humanidad. Y ahora hay más chances de cruzarse a represores y violadores por la calle. O casualidad, dos de los tres jueces que votaron a favor son los que promovió Mau Mau y que por suerte pudieron cumplirle un viejo sueño. El instituto se involucra a todos. Hoy siempre ponemos el eje en los militares. Pero tranqui piolas, acá te cuentan lo importante. Pero la presencia de Macri yo creo que ha cambiado a Argentina. Es interesante, uno llega y es otro país. Es otro país, un país más sosegado. Creo que esa crispación tremenda se ha atenuado muchísimo. Y lo que ha mejorado muchísimo es la imagen internacional de Argentina. El jueves, paro en la industria lechera por la crisis en Sancor. Es muy difícil la situación acá. Nosotros no queremos hacerlo en paz, no queremos cortar ni la plata. Mi viejo trabajó 44 años en Sancor. Yo laburé 17 años. Y estar en esta situación es feo. Para terminar la semana, despidos en Pacapaca, Encuentro, Atlántida, Big Man News y Deporte B. Mau Mau en Florencio Varela hablando bien de las empresas recuperadas, mientras que vetó la ley que apropiaba el Hotel Bauen a sus trabajadores. Y el vidente del ministro de Economía. Y lo que hoy vemos es que esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque. Para vos, dos besitos. Lo revimos. Esto fue Macri en 3. Un resumen que grita sus verdades. ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Gracias! ¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en @larosadaradio te vas a enterar lo que otros no te cuentan. Cuando
cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, Provincia. Entre todos, podemos más. Porque las mascotas también son parte de la familia. En nuestra ciudad tenemos una clínica veterinaria municipal gratuita y con guardia para urgencias las 24 horas. Además, contamos con un servicio de vacunación antirrábica, castración, desparasitación y una red de adopción responsable para que ningún perrito se quede sin hogar. Clínica Veterinaria Municipal, Municipalidad de Berazategui, www.berazategui.gov.ar. El mejor análisis político pasa por La Rosada No Se Mancha. Seguimos en La Rosada No Se Mancha y lo que sonaba era Los Incorrectos, de esta banda Capelaminga. ¿Sabés, Hernán Lamas, me estás escuchando? Los vi en el verano en Pinamar a los chicos de Capelaminga. Bueno, nada, eso, estaban en la costa, nos cruzamos, algo muy linda. Sí, realmente sos un gran productor, Hernán Lamas, hay que decírtelo. Pero bueno, lo que sonaba, te cuento, Hernán Lamas, es Los Incorrectos, de la banda Capelaminga. Esta banda que tenía a Michelo Mamazzucchini, era, ¿no? Un gurú de la fiesta. Mirá cómo recuerdo. Bueno, vamos a hablar de estas decisiones que tanto golpean a la memoria, a la verdad y a la justicia de nuestro país. Y les voy a leer lo siguiente. 2x1. Entre las decenas de cuerpos encontrados en las costas uruguayas, había un niño de 14 años empalado con signos de tortura. 2x1, si tenías la desgracia de ser mujer, te violaban entre todos los suboficiales de turno. Les divertía por delante y por detrás, a veces con fusiles, a veces con palos, a veces con la picana, y de paso te pasaban electricidad en la vagina, a veces con sus asquerosos miembros. Luego te hacían limpiar el desorden. 2x1. Ponían aproximadamente 15 secuestrados en fila y disparaban al aire, a sus cabezas aleatoriamente. La suerte es loca, le decían. Tu psiquis reventaba del terror. 2x1, como las madres comenzaron a hacerse notar, secuestraron a 3 de ellas, las violaron, las torturaron y las fusilaron. 2x1, cientos de las mujeres secuestradas eran embarazadas, su mejor botín. Parían en el piso, atadas, desnudas. No le daban el bebé ni para olerlo. La dormían y tiraban de un avión al río. 2x1, por años le pusieron el termómetro a esos niños por las noches y los llevaron al colegio. Fueron a reuniones de padres, festejaron sus 15 años, recibieron su vela en el escenario, sabiendo que mataron a su madre. Sabiendo que mataron a su madre y padre con sus propias manos. 2x1, diariamente les pasaban electricidad y les metían en la cara un balde con agua, pero los mantenían despiertos y vivos, porque sabían que era preferible morir. 2x1, en la mesa de las torturas les hacían firmar la venta de propiedades y empresas, y así se quedaron con todos sus bienes. 2x1, una madre y un hijo fueron secuestrados juntos, violaban a la madre delante del hijo y torturaban al hijo delante de la madre. Luego fusilaban a ambos. 2x1, eran el Estado quien teóricamente debería cuidarte. 2x1, organismos internacionales y la justicia local determinó que se trató de un genocidio. 2x1, todavía no encontramos a los nietos que nacieron en esas celdas. 2x1, nunca confesaron dónde pusieron los cuerpos. 2x1, nunca se arrepintieron. Y 2x1 es lo que la injusticia que gobierna a través del poder judicial de este país es el beneficio que les otorga a estos asesinos, porque no tienen otro nombre, a estos cómplices o lo que fuera, a estos partícipes de los años más oscuros de nuestra historia y de los dolores más profundos que han otorgado a nuestro pueblo desde el Estado. Estamos en contacto con quien quiero hablar de este tema, quien es una compañera militante de este proyecto nacional y popular, responsable de la el área de derechos humanos en Colina, quien fue diputada, Victoria Montenegro. Ella, bueno, no hace falta contar
de su vida, porque es realmente parte de todo esto que estábamos describiendo. Victoria Celeste Magnetti te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Victoria, gracias por atendernos. Quería, bueno, hablar por vos, con vos, qué es lo que a vos te pasa, ¿no? Digo, teniendo tanto dolor y una verdad en búsqueda, porque es una búsqueda constante, una memoria que todavía no termina de saldarse, digamos. ¿Cómo ves vos estos beneficios que lo que yo decía, la injusticia, les otorga a estas personas? Si se las puede llamar. Te escuchaba con mucho dolor, con mucha tristeza. Por supuesto, por lo que sucedió en esto que decís, la búsqueda. Yo tengo la suerte, entre comillas, ¿no?, de haber recuperado los restos de mi papá hace unos años. Él fue víctima de los vuelos de la muerte y, sinceramente, uno piensa, ¿no?, en los cuerpos de los compañeros que aparecieron, no que no son identificados a partir de los restos, de claro, las cosas comunes. Hay autopsias que comprueban no solo lo terrible de la caída, de la muerte, del destino final, sino lo previo, ¿no? La cantidad de situaciones aberrantes por las que tuvo que pasar, le hicieron pasar a mi papá, la búsqueda de mi mamá, ¿no? Esto que decís, todos los días pensando dónde está, claro, para poder tener un poco de paz, uno, ¿no? Mi familia, mis tíos, mis primos, y yo, por supuesto, y mis hijos también que buscan a su abuela. Digo, esto multiplicado por miles y miles de casos, y pensar que, mira, yo te lo resumo, el primer día, ¿no?, de la noticia, pensaba en los represores, pero siempre comento que hay algo que nosotros hacemos desde abuelas, una responsabilidad que los nietos acompañamos, llevamos adelante, que es recorrer las escuelas y hablar con los más chiquitos, sobre todo con los chicos de primaria, ¿viste?, secundaria, sí, que para ellos vos les contás esta historia y pasó hace un montón de tiempo, ¿viste? Claro. Te miran así, te miran como si fueras un fósil, más o menos, ¿no? Porque le hablas de una historia en un país donde no existían las redes sociales, bueno, un montón, un país, claro, un mundo diferente. Y te juro, el primer día lo que pensaba es que lo más lindo siempre de hablar con ellos, al menos en mi casa, creo la mayoría de los chicos, ¿no sabes qué lindo que es poder decirles que todo esto pasó en un país que era muy diferente al que ellos tienen? Que este proceso de justicia que nosotros llevamos adelante es lo que hace posible que nunca más se repita la historia. Lo primero que pensé fue en los chicos. Claro, en que eso cambió, digamos. Que este país ya no es tan diferente si los genocidas están en la calle al país en el que a nosotros nos tocó crecer. Claro. Y eso es lo que más nos duele. Eso es lo que nos duele todo, por supuesto. Pero nuestro compromiso con los derechos humanos es, sobre todo, es en la construcción del puente para las futuras generaciones. Claro, Vicky. ¿Y cómo lo ves desde el punto político? Digo, esta parte de, primero, el ministro diciendo que, bueno, que estaba bien el fallo, y después, bueno, esta no casual vuelta atrás con que, bueno, que a ver, una vez que la opinión pública, o al menos una gran parte de la opinión pública, salió a repudiarlo. Sí, mira, no, esto claramente es en la consecuencia de una decisión política que se instaló en la Argentina el 10 de diciembre del 2015, desde el despido de muchísimos empleados del Estado, pero también empleados que trabajaban en áreas específicas, en la búsqueda de la identidad de los nietos, o en el acompañamiento psicológico a las víctimas, que, digamos, es fundamental al momento de declarar, digamos, nada de lo que sucede, yo sinceramente quizá me equivoque, pero estoy absolutamente convencida de que no hay errores o torpezas por parte de quienes nos gobiernan. Hay, obviamente, un plan que están ejecutando, con, sí es cierto, prueba y error en la medida de las repercusiones que tienen, pero, digamos, intentaron retroceder instalar el feriado movible el 24 de marzo como, sí, día movible, y tuvieron que retroceder. Y uno dice, bueno, a partir de ahí entenderían que la política de derechos humanos es una política de Estado y que no les resulta positivo, al menos como se manejan ellos, ¿no?, en lo mediático o las redes sociales. Claro. Fue negativo. Y sin embargo, digamos, ponen dos jueces, este fallo es de tres jueces, dos de los nuevos jueces que el presidente
instala por decreto y que después, bueno, bajo la extorsión permanente que tienen con el Poder Legislativo, logran instalar en la Corte Suprema de Justicia, y una jueza que hace 2 años votaba en sentido totalmente contrario al que está votando ahora, una jueza de la Corte Suprema, Haitham de Nolasco, a la que habían amenazado con retirarla. Entonces no es casualidad, todo lo que sucede es producto, consecuencia de la decisión política de un gobierno que es cómplice civil de la última dictadura militar, digamos, no es casualidad. Ellos tienen que paralizar los juicios, porque detrás de los juicios por delitos de lesa humanidad están sus apellidos. Y acá digo lo más importante, brevemente, pero para que uno lo entienda. Desaparecieron 30.000 personas y nos robaron a 500 bebés porque tenían que instalar un modelo económico de país, y esas personas eran un obstáculo de resistencia para ese país, para muy poquitos, que eran ellos, que dejó a millones de argentinos afuera de cualquier posibilidad de tener un proyecto de vida. Están instalando un nuevo modelo, el mismo modelo económico, no es nuevo, es exactamente el mismo, y están necesitando borrar esa parte de la historia y de la memoria para que no... para que la conciencia de la sociedad argentina se pueda adormecer y ellos puedan ejecutar tranquilamente ese proyecto de país. Por eso es tan importante que este miércoles nos acompañen en la marcha, en el acto en la Plaza de Mayo, para que este gobierno sepa que el pueblo argentino no está dispuesto a retroceder en una política que es de todos. Contame de eso, la movilización, ¿para qué hora se prevé? A las 6 de la tarde, los organismos de derechos humanos convocamos un acto en la Plaza de Mayo. Obviamente, digamos, esperamos que sea una gran movilización y que las organizaciones... Sí, bueno, venimos, perdón, de un 24 de marzo, donde yo estuve en la plaza incluso, Diego también, Diego Brancatelli también, y justamente nosotros lo que comentábamos después de eso era que era, parecía que más gente que todos los 24 de marzo que vivimos en los últimos 15 años, para decirte, contando desde casi desde Néstor hasta acá, te diría. Impresionante, realmente no puedo creer, porque digo, no puede ser, si, a ver, caminamos desde la ESMA, desde la ex ESMA hasta la plaza. También una columna de cuadras y cuadras. Eso, sumado a las miles y miles de personas en la Plaza de Mayo y en las plazas de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, cuanto en Misiones, o sea, digo, un país completamente movilizado, y bueno, y llegamos a esto, o sea, uno no puede creer, porque realmente hasta Lali Espósito lo repudió. O sea, sí, lo que pasa es que, digamos, quienes hoy gobiernan Argentina no creen en el pueblo, no creen en la organización, no creen en la política como una herramienta de transformación, no creen en la democracia. Digamos, la vicepresidenta dijo no hace mucho tiempo que para ella habría que interrumpir las elecciones de medio término. Claro. Digamos, ellos entienden que, digamos, gobiernan gerentes de empresas. O sea, el gerente de empresa difícilmente hable con los empleados y le importe mucho lo que sucede adentro en el corazón de una empresa. Bueno, la Argentina no es una empresa, es un país conformado por personas, por ciudadanos que en los últimos años, independientemente del posicionamiento político o no, sí tienen en claro la importancia de la democracia, de la participación, de su historia, de la historia de todos, salvando mínimas expresiones de Cecilia Pando y un pequeño grupo de personas delirantes, el resto de la acción argentina difícilmente reivindica el robo de bebés. Claro. Hay situaciones hoy por hoy, digamos, un gobierno que se la pasa hablando de la seguridad o la importancia de la seguridad. Decime vos qué tipo de seguridad te puede dar estar sentado en un bar y saber que al lado tuyo se sienta Checolás. No, porque a todo esto hay que pensar que son abuelitos, supuestamente, no entre comillas, sí, abuelitos, que hasta hace muy poquitos años lograron desaparecer en plena democracia una persona. Digamos, son personas que tienen, que han llevado adelante una estrategia de inteligencia por parte del Estado, desde el Estado, que saben, digamos, se prepararon para eso, para hacerte sentir la persecución, el miedo, digamos, bueno, a todo eso el pueblo argentino le dijo nunca más. Por eso es tan importante que el miércoles nos movilicemos todos, que este gobierno escuche. Ayer estuvimos con el presidente de Italia en el Parque de la Memoria,
justamente también denunciando esta situación con los organismos internacionales, con las personalidades internacionales, para que también nuevamente desde el mundo sepan lo que está sucediendo en la Argentina, porque hoy de hecho tuvimos una reunión también y está esta idea, uno dice, bueno, pero el jefe de gabinete se pronuncia, no, acá hay una decisión política. En la Argentina hoy nuevamente hay presos políticos, Milagros Sala está presa. Se retroceden las leyes de impunidad, digamos, con una especie de indulto a los genocidas. Claro, para ellos es muy fácil. Bueno, la verdad, repudiamos lo que hizo la justicia. No es la justicia, son dos jueces que pusieron ellos por la ventana y una jueza que falló a partir de la extensión permanente que ejerce este gobierno contra quien no le responde. Entonces no es casualidad, es consecuencia de quienes hoy gobiernan en la Argentina, que lo dijimos, lo decimos y lo vamos a seguir diciendo siempre. Son los cómplices civiles de la dictadura militar, son los mismos apellidos, no, ni siquiera hay otros, son los mismos apellidos. Son los empresarios que se enriquecieron con la desaparición de miles de personas, pero además se enriquecieron con todo lo que le robaron a esos millones de argentinos que quedaron afuera de todo. Claro. Como quieren nuevamente instalar ese país, necesitan borrar la memoria. Pero nosotros estamos convencidos de que más allá del dolor, la tristeza que por supuesto uno tiene estos días porque es de carne y hueso, porque sucede esto que te digo, digamos, yo sigo buscando a mi vieja. Claro. Y estos días escuchás los testimonios de los sobrevivientes, de todos sus compañeros, y no podés dejar de pensar en todo lo que le pudieron haber hecho en esos días, en esos meses que estuvo en cautiverio. La verdad que lo que más nos mueve es el amor por ellos, por supuesto, pero sobre todo por nuestros hijos, por los niños que hoy están naciendo, porque queremos, necesitamos que todo este dolor nuestro sirva para que no se repita nunca más esa historia. ¿Crees que el apoyo de Clarín hacia este gobierno está relacionado con este tipo de lo que para ellos son avances y medidas que necesitan que este gobierno lleve adelante? Mira, yo estoy convencida de que hoy Mauricio Macri no podría ser presidente si no hubiera tenido el blindaje comunicacional que tuvo por parte del Grupo Clarín, el monopolio de comunicación. Y lo que está haciendo en realidad es responder a la primera editorial del Diario de la Nación, ¿no? Que le exigía la libertad de los genocidas. Claro. Bueno, tardaron un tiempito, pero como buenos alumnos que son, de ellos, por supuesto, siempre contra el pueblo, están respondiendo. Victoria, te quiero agradecer por tus palabras. Bueno, mucha fuerza, porque sé que ustedes, esto que hacen es ponerle el cuerpo por ustedes mismos, pero también por la historia misma de nuestro país. Así que, como militante del campo nacional y popular, agradecerte. Mucha fuerza. Nos vamos a encontrar seguramente, sí, este miércoles a las 18 horas en la Plaza de Mayo, repudiando, porque realmente nunca más tenemos que convivir con represores los argentinos, y esa historia debe, además de estar muy fija en la memoria, debe estar constantemente buscando la verdad y la justicia, por sobre todas las cosas, que es lo que necesitamos. Gracias. Te agradezco mucho. A vos, en nombre de... En la plaza. Dale, en nombre de Diego Brancatelli también, así que esperamos volver a contactarte pronto. Te mando un beso grande. Dale, un abrazo. Abrazo. Victoria, historión, el de Victoria Montenegro. Historión, es una gran militante de los derechos humanos. Y bueno, ella es una nieta recuperada también. Y todavía nos faltan muchos, muchos chicos más por recuperar. Si quien nos esté escuchando tiene alguna duda sobre su identidad y tiene alrededor de los 35 o 40 años, acérquense a abuelas. Siempre es bueno recordar esto. Hasta las 15, seguimos en La Rosada No Se Mancha. Diego Brancatelli. Corazón y sus heridas, ¿cómo voy a seguir surfeando las olas de la vida? Habrá tiempo para estar
tiempo para amar, tiempo para odiarte. Habrá que saber salir a buscar el sol para iluminarte. Atrás, el camino está delante. Abriga tu luz que te llevará a la libertad de tu amor. Solo podés ver lo que te encandila y encontrar la luz de tu corazón será la premisa. Habrá que llorar también aprendiendo a ser duro la derrota. Habrá que saber sortear al destino que a veces te toca. ¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en arroba la rosada radio te vas a enterar lo que otros no te cuentan. Diego Brancatelli. Y mire cómo lo recibimos hoy, 8 de mayo, Diego Brancatelli. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo, qué honor que me llamen de este programa tan, pero tan, pero tan lindo. Siempre soñé con que me llamen de ahí y me hagan una nota. Diego Brancatelli, conductor de La Rosada No Se Mancha. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo bien, está usted? ¿Cómo está su salud? Hoy es un día tan importante y me siento tan mal que no lo puedo creer, la mala suerte que tengo. Pero bueno, acá estoy haciendo reposo, me duele la voz, va, la voz no, la garganta, me cuesta, me siento fatal, así que bueno, lástima. No serán los nervios, me quiero imaginar. No, ayer me empapé, bajé un diluvio torrencial y me morí de frío, digamos, y eso porque fui a hacer el Senado Olimpo hasta que se suspendió por la lluvia que caía, claro, que mi cuerpo también lo notó. Y nada, creo que puede haber sido, calculo que eso, pero no, me siento horrible. No, nervios no, porque no tengo nervios de miedo ni nada de eso, sino ansiedad y ganas de hacerlo, así que no creo. Ojo, por ahí, no sé, solo que el cuerpo haya agarrado por ese lado. Pero bueno, ahí estamos, igual disfrutando, ahora contando los minutos, que ojalá falte mucho todavía si me logro recuperar, pero bueno, contento con la repercusión que tiene, sobre todo el día del debut. Ahí estuve viendo, salió en un montón de lados y hay una cantidad, somos 16. Sí, muchos. Somos 16 los que integramos esa famosa mesa, y repasando el elenco, realmente me parece algo muy muy groso, que ojalá nos vaya bien. Tiene 54 años de vida, desde aquel comienzo. Histórico, sí, exactamente, con Minguito, con qué sé yo, con Porcel, con después con Sofovich y con toda la cantidad de aquellos que somos periodistas o que estamos en los medios de comunicación, son parte de la historia de la televisión, ¿no? Así que estar sentado ahí no solamente es un no sé, un reconocimiento, una oportunidad, es un halago, sino que también es también entrar parte de la historia de la televisión, parece, ¿no? Que yo voy a poder contar que algún día fui parte de la mesa de Polémica en el Bar, que no es poca cosa. Y bueno, y después tratando de ser siempre que soy, digamos, pues estoy ahí por algo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo va a ser tú? ¿Tenés que hacer un papel de algo o tenés que ser vos? No, tengo que ser yo, obviamente. ¿Te pidieron que seas vos? Claro. No, ¿quieren no, que no, en esa mesa participe Diego Brancatelli? No es una ficción, no hay un personaje, digamos, establecido y guionado. Sí, obviamente, el programa se llama Polémica en el Bar, no se llama... charlemos y coincidamos. Vos todos, siempre, ¿no? Te elegís cosas tranquilas, digamos. Claro, tranquilas. Hay que tener mucho cuidado, es en vivo, es todos los días. No es un domingo solamente, como era, o por lo menos fue el último año.
Así que es un momento propicio. Yo creo que la lectura también que hacen desde Endemol y desde América es que es un año donde a la gente le interesa mucho el debate, la polémica, la discusión. Ya hace un par de años que la gente está interesada en discutir y en que se discutan en mesas televisivas o en formatos televisivos la realidad del país. Bueno, Intratables voy a continuar, así que seguirá siendo un formato, imagino que polémica, con los que integramos la mesa, más los invitados que vayan pasando por ahí, se discutirá de otra manera, tratar de darle un giro a eso. No creo que tenga mucho más tiempo. Una hora para expresar, dura, claro. Sí, una hora y cuarto, pero me refiero a que tenga tiempo, que es un programa donde puedes expresar, no sé, una entrevista de media hora, puedes expresar tus ideas, pero va a ser, me imagino, con otra dinámica y con otro estilo, no haber enojo, no haber bronca, imagino va a ser más de chicana, de humor y de barrio que de café, que en este Intratables, que a veces se vuelve muy, claro, muy difícil, ¿no? Aparte estaba repasando, Diego, los polémicas en el bar siempre hablaban de las situaciones actuales del país, digo, no sé, de repente la justicia da un fallo 2-1 para beneficiar a los represores, temas actuales, ¿no? Las cosas que pasan hoy, no lo que fueron causas que están en la justicia, que hablan de la herencia, del pasado. Digo, polémica en el bar siempre se refirió a lo que le pasa hoy a la gente. Digo, el espíritu de ese minguito era, el pueblo está teniendo hambre o esto. O sea, ¿cuáles son las injusticias que nos pasan hoy? Digo, sí, en materia de eso, te haces un festín. O sea, yo pensaba, Diego Brancatelli se va a hacer un festín. O sea, porque tenés miles y miles de temas de actualidad que le duelen a la gente para hablar de lo que realmente hay que hablar, que es de hoy. Porque si algo se ocupa del macrismo de hacer con mucha cabeza en materia de comunicación, es todo el tiempo ir a la contraposición del pasado, y ellos te plantean un futuro. O sea, te hablan de lo que pasó y de lo que te va a pasar, que nunca te termina pasando, porque, bueno, obviamente, si no es el trimestre que viene, es el año que viene, el bimestre, y van inventando futuros que nunca llegan. Pero digo, el macrismo sí algo en materia de comunicación hace, y muy bien lo hace, que creo que es lo mejor que hace el macrismo, es nunca hablar del presente. Y me parece que este es un programa que plantea hablar de eso, del presente. Sí, yo no creo que polémica se centre en recordar lo que ha dejado la pesada herencia. Yo coincido en que imagino vamos a tratar el día a día. De hecho, como va a estar atravesado por muchos bloquecitos de humor, con los humoristas que van a ir cruzando el bar y las entradas van a ser muy rápidas, los temas de discusión no van a ser de 40, 50 minutos. Se va a tratar el tema con apenas un pantallazo de lo que la mesa opine y se va el tema. O sea, es diferente. Así que yo creo que ahí, y además por el perfil de quienes estamos en la mesa, no hay quien, imagino yo, empiece a enumerar, si hablamos de 2-1, bueno, la materia de derechos humanos, ¿qué hizo el kirchnerismo que llegamos a esto? O si hablamos, no sé, de obra pública, de lo mal que está la Ruta 6, yo le vamos a hablar de los pozos, sí, yo otro día fui casi los quivo, bueno, pero eso está, pero nunca van a entrar a que se hizo el 22% de la obra pública, o sea, me parece que está bueno que va a estar hecho de esa forma, así que yo soy muy optimista que va a tener otro enfoque la realidad. No va a tener otro enfoque, va a tener enfoque que debe tener. Del presente, que se va a hablar, claro, de lo que pasa hoy. Hablar del presente. Claro, una vez por todas, porque son esas estrategias que a los argentinos me parece que los están nublando un poco, ¿no crees que? Vamos a ver, yo igual les cuento, yo voy a estar 3 veces por semana en principio, así que después les contaré ya el lunes que viene, si Dios quiere. Yo sé que hoy tenía una actividad. Héctor es el único que sabía esto, y yo dije, no te puedo creer, no puedo ir a La Rosada. Bueno, olvídate, nos arreglamos, y logré, pude, intenté, y lo había hecho pasarla para mañana, y justo me siento así, o sea, hice toda una movida, como mejor igual para no haber hecho eso con sintiéndome así, ¿no? Pero claro. Había hecho todo un movimiento para poder estar ahí con ustedes, porque justamente quería hablar de esto, así que también les agradezco que me hayan dado el lugarcito para que podamos hablar de polémica. Te buscamos la musiquita y todo, ¿viste? No sé si tomaste el detalle de la producción acá, Julia. No, pero viste, impresionante la cantidad de... Bueno, la mesa está con la titular, digamos, o la inicial. Como si fuese el fútbol 5 esto, y la formación inicial es muy grosa, la que quieren tener permanentemente, que es con Mariano Yudica, con Chiche Hellum, con Mauro Viale, con Pepo, Gregor Rosselló, que es el chico de redes, y bueno, quien les habla. Hicieron una linda caricatura. Sí, está muy buena, me gusta, Ordóñez. Sí, no te la van a regalar, te podrías guardar en un cuadro, es muy linda, la verdad. No sé, me la mandaron ya original, grande, digital, así que la tengo, por lo menos,
siquiera la puedo imprimir como si fuese una viste que se imprime, ¿no? Claro, cuadros, claro. Así que ya si da una buena impresión, si lo mando a una imprenta, lo puedo imprimir y enmarcar. Y regalar para Valentín. Tanto, claro, tanto la mía como la de la mesa es... No sé, yo recién hoy veía, digo, wow, estar en esta foto con la mesa polémica, con todas las estrellas, con Pachu Peña, qué sé yo, con los humoristas, con Luis Albinoni. ¿Te encontraste ya con tus compañeros del programa? Sí, sí, ensayamos dos veces, más o menos cómo serían los tiempos, las pasadas, por dónde entra cada uno, cómo se sientan, cómo jugamos con las pasadas del humor, así que el jueves fue un ensayo general pasado. No pasa igual que no es que mucho no puedes ensayar, pero como recién decías, el programa se va a basar en el día a día, en la actualidad, así que no es que... Claro, no va a ser. No es una ficción que la venís ensayando como una obra de teatro y esperás el debut. Sí, el debut está todo bien, pero en realidad recién hoy vamos a saber qué temas vamos a tratar en la discusión de la mesa. Igual hoy me tengo la sensación de que va a ser un programa especial. Porque sí, más no va de ser presentación. Tanto discusión. Exactamente, más de presentación. Porque los 16 que te nombraba son los que en total van a pasar durante toda la semana. Y hoy van a pasar los 16 a modo de presentación, así que va a haber muy poco tiempo para el programa original y eso. Hoy va a ser una presentación de polémica, van a ir pasando uno tras otro entrando al bar hasta formar una mesa o un bar gigante lleno de gente y caras conocidas. Después, a lo largo de los días, yo voy a ir tres veces, va a estar Cayetano los dos días a mí reemplazándome los dos días que no voy a ir, Mauro Viale está tres. Mirá qué bueno, Cayetano. Cayetano, tres va a ir Mauro Viale y dos va a ir Juan Acosta para completar esa silla los cinco días. Bien. Y bueno, cada uno tiene así, Pepo ahí creo que jueves y viernes no va a estar, que cuando me imagino cuando hace shows por el interior y lo reemplazará otro, y así cada uno. Entonces, ¿conocías a las personas con las que vas a compartir el elenco, digamos? Algunos sí, algunos no. Pepo no lo conocía en persona, obviamente la admiración. Nosotros que nos gusta la música y la cumbia la música popular, claro. Y el gran momento que está atravesando él es como que hoy si habla de cumbia es el hombre del momento, ¿no? Así que a él lo conocí ahora, realmente me asombró no solamente todo lo que sabía de mí, sino también la humildad y el profesionalismo que tiene. Nos ha sorprendido con sus remates en los diálogos que realmente es brillante. Y después a Pachu lo conocía, a Mariano no lo conocía en persona. Dice bueno, que a Mauro. Muy amable. Es muy profesional y muy amable, sí. Un divino. A Juan Acosta lo conocía, a Mauro lo conocía, a Chichi lo conocía, a Grego no, a Vicky, Vicky también sí la conocía, ya de haber hecho un Vicky Gallardo. Esta Barbie Franco no la conocía en persona, bueno, la conocía, había venido a la radio, no había salido una nota, pero nada más. Luis Albinoni, que es una grosa de la televisión, no la conocí, también fue muy cariñosa y afectuosa. Bueno, a los más, a los humoristas sí, ¿no? A todos los que son el Turco, Waldo, toda esa camada de humoristas, la mayoría los conocía. Y bueno, después no conocía todo lo que es productor, director, todo el enorme grupo de trabajo, no sé la cantidad de gente que hay que trabaja para Endemol, que es la productora que lo hace para que esto... ¿Ahí en América lo hacen? Sí, en realidad son unos estudios que están cerca de América. Por América es la señal que va a salir, pero no es propiamente en América. Vas a tener que volar para después irte intratable. Sí, ahí estamos viendo eso, a ver cómo hacemos para... Mirá, y hoy empezó acá en Conexión Abierta Luis Bremer, antes que nosotros, te cuento así. Bueno. Vamos a empezar a cruzarnos ahora los lunes con Luis Bremer. Siguiendo su onda, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dicen tus compañeros de Intratables? No, hay nada. En general, hay indiferencia, o bueno, algunos, los que mejor me llevo, ahí obviamente están muy contentos y me han felicitado, pero no tampoco me preocupa. Es muy particular, el medio de la televisión es muy particular, hay mucho celo, mucha envidia. Claro. No lo digo por los compañeros intratables. No, por supuesto. Pero en general, en sí, cuando los colegas o la gente de los medios se enteran que vas a estar, viste, a veces... O que te va bien. Sí, o que te va bien, mejor no hacer mucho alarde de eso, sino todos los días ir y trabajar y hacerlo como un trabajo más y disfrutar en familia con la gente. Pero aparte, muy conocida, querido, te vas a estar desde temprano, vas a empezar a tener todos los días a partir de las 7 de la tarde un rally.
Sí, ahora va a ser exactamente, va a ser desde las 6:30 de la mañana. Primero polémica, después sin tratar, después la radio, pero bueno, coordinamos o digamos, todo... Te teletransportás, pues, comprate un teletransportador. Nah, bueno, la verdad que no puedo tomarlo de forma negativa eso, porque no sería muy injusto, no, ¿no? Con todo favor. Lo lindo que es estar en cada uno de los lugares. No, claro, pero ni hablar. Diego, bueno, muy felices acá por vos. Mejorate, ya como te dije hace un rato, tomate un té de jengibre, que eso te va a hacer muy, muy bien. Así que, bueno, lo mejor para hoy, lo mejor para estos días, y a disfrutarlo, porque realmente, bueno, de acá nos alegramos absolutamente todos. El 100%, dale, te lo decimos así, directamente. Estamos muy contentos y ansiosos por verte, sacarle fotos a la tele y verte cuando arranques ahí. Así que te mandamos un abrazo grande. Qué grande. Bueno, gracias a todos. Ahí un saludo grande. Después ya te voy a encargar ahí un laburo particular que he pensado para vos, así que después lo charlaremos. Es la confección de algunas remeras en particular para lucir cuando podamos ahí en Polévica. Así que bien, después lo vamos a charlar. Pero, me gusta. Pero bueno, nada. Placer hablar con ustedes. Gracias por bancar siempre. Por favor, Diego. Y nada, a ver si me levanto un poquito también para no estar tan tirado en la cama. A ver si... Sí, ya me mejoro del todo. Tomate jengibre, faltan. Mucho té. Que hoy encima tengo que estar más temprano, tengo que estar a las 5, así que a las 4:45 me tengo que ir acá, así que... en un ratito. Bueno, en un ratito, cuídese, gracias, cuídese. Por todo. Eso, un abrazo. Gracias a todos. Abrazo chau, fuerte. Chau. Diego Brancatelli, el conductor de este programa. Bueno, arranca finalmente esta noche Polémica en el Mar por América TV hasta las 3 de la tarde. Esto es Conexión Abierta, La Rosada No Se Mancha. Este momento. Quizás
Siempre quise jugar en una cancha profesional de césped sintético y con medidas internacionales. Yo me entreno en preparación física aplicada al fútbol. También podemos jugar nosotras. Haber recuperado el club fue lo mejor que nos pasó. Club Maltería Hudson en Berazategui. Conocé todas las propuestas que tenemos para que hagas deportes. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar. Cada vez que me lesionaba era un problema. Nunca lograba una buena recuperación. Necesitábamos un centro de rehabilitación deportiva como el que tenemos hoy, con tecnología de última generación. En Berazategui cuidamos a nuestros deportistas. Por eso, creamos un centro de rehabilitación deportiva 100% municipal y con atención gratuita. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar. Chicas quieren rock. Pero claro, ¿dónde más que en La Rosada no se mancha? Que no te corten las piernas. Escucha lo que tenemos para vos. ¿Quieren rock? ¡Queremos rock! ¡Rock! ¡Rock! Dale que no puedo esperar en fundirme los rayos del sol. De aquel dolor pude aprender que tus labios salvan el invierno. Compré tu vida y estás en mi piel. Claramente esto fue un error de conexión entre los dos. Y tu voz ya no se escuchó. Y yo sé que diste chance para comprenderte. Esta soledad me quema la cabeza. Yo siento que vos sabés y yo sé que Franchini, quien lanza su carrera política, está acá en La Rosada No Se Mancha, nos vino a visitar acá con su equipo. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Cele, buenas tardes, si se puede decir buenas. Recién mucha comentabas lluvia. Mucha lluvia, les comentaba que cada vez que vengo a esta radio
llueve. Pero viste que la lluvia trae buenos augurios también. Trae entonces buenos digo, augurios, viste, es una manera de limpiar. Exacto. Así que te agradezco la invitación, estamos muy contentos de arrancar un lunes, una semana bastante difícil para todos los argentinos, con respecto al temporal, ¿no? Hablo. Pero con todo. Mirá que con si vos me hablás de semanas difíciles para los argentinos, yo te lo llevo a otro con plano música, y con música, con música, que siempre la música nos salva de todo. Siempre la música nos salva, es cierto. Siempre sí. La música es una herramienta de expresión, ¿no? Sí, la verdad que es una. Yo hablo mucho de la universalidad de la música en relación a mis humildes años de trabajo, que yo son casi más de 23, con respecto a la actuación, abocado de lleno a lo que es el rubro actoral, si se le puede llamar de esa manera. Uh-huh. Y él va solo, yo quería ir a hablar desde cómo pasa de la actuación a la música, bueno, y él solo, viste, pero digo, arranca, ¿no? Pero digo porque la música es eso, ¿no? La música nos llega a todos, la música no discrimina, la música... hoy por hoy también la tecnología nos acerca la música a todos, y por eso lo relaciono con lo universal, ¿no? Hoy por hoy, no vamos a entrar en detalles, pero para ir al teatro, viste que yo el otro día fui a la Feria del Libro, un libro carísimo, digo, ¿no? Entonces es como que cada vez eso se aleja más de la gente, la cultura en algún punto, ¿no? Y la música la tenemos en todos lados, a cada momento, ¿no? Y eso es importante, ser uno portavoz de esa herramienta de unión y tan linda como es la música. ¿Y por qué decidiste pasarte a la música? En realidad... ¿Te si pasás bien, a la música o...? No, dejo mi carrera de actor ni hablar, porque es la que me da... Primero es mi vocación por sobre todas las cosas. Bien, más que la música. En realidad yo creo que hablo todo como algo un total, ¿no? Porque digo, tuve que... superar varios obstáculos desde mis herramientas. Digo, yo no vengo de una familia de artistas, no nací con el don de la voz de Frank Sinatra, por ende tuve que abocarme años a formarme y a estudiar. Yo soy una persona muy exigente conmigo mismo y si voy a encarar un proyecto, me parece que, ya que tengo la oportunidad de ser dichoso, de poder trabajar de algo que me apasiona, digo, lo quiero hacer a conciencia, a criterio. Entonces digo, no soy de esas personas que se animan a cualquier cosa a ver qué pasa, ¿no? Digo, claro. Me parece que por lo menos, en este caso con la música, puede gustar o no lo que hacemos, pero me interesa que la gente diga, mirá, la banda suena, ¿viste? ¿Cuántos años tenés ya? 27. Wow, porque uno te recuerda... Cuando la tele era blanco y negro. Más o menos, ¿no? Ay, no, la verdad es que... Cuando no había YouTube. Claro, sí, bueno, es cierto que uno ya hace un par de años que viene un poco involucrado en esto. Si bien tengo unos comienzos en mis años de trabajo que fueron muy... que marcaron mucho, ¿no? Para los oyentes que no saben, yo formé parte de Chiquititas. Creo que ya el que te vio ya igual te reconoce. Bueno, quizás con el pelo así todo mojado, de la lluvia y demás. Bueno, trabajé en Chiquititas, hice alguna que otra película con Guillermo Francella, Papás un ídolo. Bueno, hice una comedia musical argentina de producción nacional muy importante que fue El Principito, con Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa. Y bueno, y después de ahí, también esos fueron trabajos que me fueron acercando cada vez más a la música. ¿No? Porque la comedia musical, digo, la formación del artista de comedia musical... Bueno, es muy... Chiquititas también había de eso. ¿Vos sí, llegaste a cantar sí, ahí? Sí, 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 ponele, sí. Había un coro que... Bueno, claro, algo así. No, nosotros éramos somos geniales haciendo playback. Bueno, vamos a romper con ese mito. Los chicos de hoy día no cantaban. Cantaban. La primicia, eso es mentira. Pero ya hace más de como 20 años que pasó, así que me puedo decir tranquilo. No me van a volver a llamar, me van a dejar sin trabajo por eso. Se liberó. No, claro, ya está, me voy despojando de un montón de tensiones. Y bueno, la comedia musical, si bien es bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Es muy intenso la formación del actor para la comedia musical, porque es un género que requiere mucha formación, mucha exigencia. Claro. Eso me fue acercando, me vi haciendo, protagonizando musicales o no protagonizándolos, ¿no? Como aportando desde mi rol en otro aspecto y con orquestas y con directores y leyendo partitura. Y bueno, eso fue
también como los inicios, ¿no? Y yo desde mi lado artístico ya venía escribiendo, haciendo canciones, y bueno, me fui encontrando con las personas adecuadas en el camino, todo va decantando por sí solo. Claro. Soy partidario de eso. Y bueno, encontré a las personas adecuadas que hicieron posible que este proyecto pase de ser algo utópico a algo real. Bien, y bueno, ya vamos a hablar de tu proyecto en sí. ¿Sí? Quiero primero escucharte. A ver, vamos a hacer dos temas a lo vamos largo a hacer de esta temas. Nota. Vamos con el primero. Este primer tema que vamos a tocar ahora cuéntame. Se llama Error de Conexión. Epa, mirá, para Conexión Abierta. Para Conexión Abierta. Vamos a tener ahí un temita que va relacionado. Me voy a sacar el auricular. Ponete cómodo. Es el primer corte de... Yo lo voy a transmitir en vivo por Instagram. El primer single también. Lo pueden escuchar en Spotify. Y bueno, suena así. Aplaudimos ahí, nos faltan los aplausitos que
de... Diego Brancatelli dejará aprendiendo desde su casa. Le mandamos un saludo a Diego. Muchas gracias por invitarnos a su programa. La verdad que esperamos que se mejore. Muchas gracias. Diego nos está escuchando, así buenísimo. Que le mandamos un abrazo. Sí, es muy lindo. ¿Y esto tiene que ver con algo personal, la letra de la canción? Bueno, todo tiene algo que ver con algo personal. Es cierto que... ¿Algún tipo de historia? Porque es como... Sí, bueno, es verdad. Nada despechado, por favor. Que no se malinterprete. Generalmente, sí, son canciones que salen primero de experiencias propias. Vuelvo a destacar que tengo un equipo... ¿Sufrís en el amor? ¿Sabes que hay como ese mito de que las personas que son famosas... ¿Viste? Como dale. Te agradezco por lo de famoso, me parece que es un poco grande. Y digo, es cierto que la gente que te dice que no sufre por amor, miente. Todos creo que sufrimos por amor. Porque tenemos amor a todas las cosas, ¿no? A la familia, a los amigos, bueno, a los hermanos. Claro. Bueno, ¿no? Pero me refiero al amor de sí, pareja. Bueno, por lo menos yo sí, no, no voy a ser el duro. Yo sí he sufrido por amor y seguiré sufriendo, claramente. Todo. Lo que pasa es que también es cierto que uno, para amar, tiene que estar... Diría Diego Brancatelli, que estás hablando con Celeste, que es sensible. Ah, es sensible, claro. Bueno, aprovechemos, ¿no? Hoy da... Bueno, a ver, y te ¿basas en otras historias o siempre...? Sí, bueno, primero es importante el tema del el rol del actor, el cultivarse. El actor tiene que tener imágenes en la cabeza, ¿no? Que me las proveo de la literatura, ¿no? Es algo que son imágenes que tengo en la cabeza. Qué sé yo, me gusta mucho la novela. ¿Viste? Leo de todo, historia, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, las novelas. Y después experiencias propias que claramente me ayudan a poder volcar con el mejor léxico y también, digo, nosotros, si bien son canciones y demás, manejamos un lenguaje de nuestra generación también, ¿no? Somos partidarios de hacer canciones donde los estribillos peguen en la gente. Si podemos lograr que una canción nuestra suene en una cancha, sería ideal, sería hermosísimo para cuando voy a ver a la academia cantar una canción mía, claro, ¿no? De conexión de Racing. Y después, sí, cosas que le pasan a un amigo de un amigo de un amigo, ¿viste? Pero sí, escribimos cosas. ¿Y te lleva a escribir cosas. Eso? ¿Historias ajenas? Sí, un poco de todo. Uno porque es, hay que ponerse uno es un gran, a uno no uno le es un gran observador. Uno es un gran observador de la vida misma y bueno, y hacemos, escribimos cosas, componemos cosas. Después pasa por todo un proceso de elaboración importante. Tengo un grupo de trabajo que me acompaña muy grande. Tengo un hermano como es Nico Espinosa, que es mi productor. Que ¿te produce hoy, tu hermano? Hoy, no, es mi hermano de la música, pero lo tengo acá en mi izquierda. Ah, muy bien, que me acompaña. Acá, bien. Incluíte, podés. Lo dejamos hablar sí, a él supuesto, también. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo es producirlo? Vení, acércate, contanos. ¿Cómo, esto? Bueno, ¿cómo es producirlo? Nos conocimos en un show y ahí fluyó todo como para... Nos enamoramos. Nos enamoramos. Habla bien fuerte, así se te escucha bien. Y bueno, hasta nos hemos ido a convivir en una quinta. En enero. Ah, hicieron como un encuentro... Sí. Un pijama party. Un pijama party. Sí. Fuimos a una quinta como... Bien. Como también para transitar este camino juntos tenemos que... ¿Vos ya producías música? Mira, yo tengo mi banda, canto en mi banda. Es mi primera experiencia, pero tanto de producción es compartir, ¿no? O sea, la palabra productor envuelve muchas cosas y soy más, como dice él, un hermano de la música de él que su productor. Solamente lo ayudo a encarrilar como es lo que hacen los productores, nada más. Pero nos conocimos y empezamos a hacer canciones juntos y la verdad todo va... Va todo muy bien. Va todo muy bien. Va todo muy lindo. Nos queremos, nos odiamos, tenemos nuestras... ¿Manejan solamente dos guitarras o tienen algún otro tipo? Tenemos una banda atrás. Bien. Bueno, pasa que, bueno, contame. No, estamos acá de jugados. Íbamos a entrar la batería todo, pero no iba a estar lugar para poder hablar. No. Contame, sí, quiénes son parte de la banda, hagamos un repaso. Bueno, la verdad es que tenemos una formación estable, digamos, si bien este es un proyecto solista, nosotros tenemos con Nico, estamos juntos en todo. Uh-huh. Quizás la banda puede ir variando, ¿no? Pero lo que no varía es esta dupla. Bien. Porque, bueno, digo, nosotros todos trabajamos de lo que amamos, por suerte. Cada uno ¿qué tenés, abocándose batería, bajo, teclado, saxo, wow, un montón. Bueno, hay violines, tenemos de todo, tenemos un equipo de trabajo muy comprometido, chicos muy talentosos,
con una formación ardua en esto, y por sobre todo las cosas músicos... Es que es una formación constante la música. Sí, también, bueno, ¿no? Sí, porque ni hablar. Evidentemente vos te vas nutriendo de unos, de otros, con los que te cruzas y absorbes. Lo lindo que, vuelvo a decir lo mismo, es un proyecto solista, pero para nosotros es una oportunidad para todos. Digo, sí, yo desde mi humilde lugar, desde el cantante, desde el vocalista y compositor, al igual que Nico... aporto mi granito de arena a un proyecto que tenemos en común. Sí, pero aparte, mira, acá pasan bandas todos los lunes, a veces hasta dos, tres hemos llegado a tener, y siempre los que son solistas, muchos, viste, resaltan esto. No, no, es mi nombre, pero somos todos, pero porque obvio, porque se genera un equipo, digamos. Es que somos una familia, es que, digo, conviven mucho, es no muy sé difícil. Si son de, viajan, van a algún lugar. Sí, salimos del interior, hacemos fechas en todos lados. Ahora estamos como en el fuerte, ¿no? Claro, saliendo a morir. Reciente tenemos nuestro primer single publicado en Spotify. Uh-huh. En una semana sale el video. No estaría leyendo. Que me lo digan, pobre. Me están escribiendo, ahora, le voy a contar a la gente. Me escriben en una letra clarísima verde. Yo soy chicata, entonces no leo. En una semana sale el videoclip. Y después un montón de cosas que se van a ir sumando. Lo ideal es hacer un proyecto en el cual vamos a ir largando de a singles, hasta que consideremos nosotros cuando el álbum lo cerramos y salimos a hacer presentación de disco. Y porque aparte un álbum te lleva, ¿no? Hay todo un trabajo, ¿viste? También es una estrategia también de marketing en algún punto para que la gente se vaya empapando un poco sobre lo que hacemos y no largar toda la carne al asador y que la gente se sienta media, ¿viste? La idea es que compartamos la música y cada lugar que vayamos la gente lo tararee con nosotros, ¿no? Y es bueno avisar que de cada canción vamos a hacer una buena acción. Y eso es un proyecto que tenemos. Contame. A futuro, que es próximamente, ni bien salga la canción, la idea es representar el tiempo, el mes, mes y medio que dure la promoción de cada canción. Tenemos un lema que se llama De cada canción una buena acción, y vamos a representar en el tiempo que dure la promoción del single una entidad benéfica distinta, porque bueno, insisto, es una movida independiente, hay un montón de gente que nos ayuda y le digo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no damos la mano también? Porque somos buenas personas. Ah, bueno. Estamos y porque somos personas que nos cuestan las cosas al igual que a todos. Ajá. No es muy fácil hacer hoy por hoy encarar un proyecto. Yo pensé toda mi vida que lo primero que iba a hacer iba a ser una obra de teatro, producir mi propia obra de teatro, y sin embargo estamos produciendo un disco. Y yo, si acá hay una persona que tiene que trabajar, yo soy el primero que tiene que ponerse la 10 en ese sentido. Bien. Como cabeza de compañía en algún punto y guía de todos y sostén, más que nada por la idea que tenemos en común, ¿no? Nico es mi columna vertebral, pero por eso tenemos tanta gente que nos da una mano, como vos hoy invitándonos a tu programa y demás, que viene de corazón, y nosotros estamos más que agradecidos de eso. ¿Por qué nosotros cortar, ¿no? Y quedarnos con el beneficio total de lo que hacemos, y por qué nosotros dar un paso más adelante. Bueno, es un trabajo también, digo, o debiera ser la música, porque además de que es, o sea, a través del arte uno trabaja, digamos. Sí, sí, sí. Esto es algo que está legislándose hace muy poquito, con nuestra la ley de la música y todo, pero en realidad debiera ser, digo, esta lucha de que un artista no tenga que pagar para tocar, o porque no es el concepto del musiquito. Digo, nosotros trabajamos con bandas desde todo, desde que empezó el programa, hace 4 años. Y digo, pasa esto, o sea, el artista no tiene que pagar para tocar, el artista es un trabajo que das tu arte, tenés todo un encanto y sí necesitas de tu público para sostenerte, digo, no está mal. Sí, o sea, no es algo que uno te pida algo, sino es su trabajo. Pero nuestra idea es esa, ¿por qué no ayudar si tenemos los medios, no? Bueno, eso está, ese es un acto hermoso. Las redes sociales que hoy en día están con nosotros. Y se vuelcan mucho a Spotify. Sí. En principio sí, digo, ¿no? Es como... Napster. Hicimos un pre-lanzamiento. Yo uso Napster y nadie... Está en iTunes, está en Deezer, está en un montón de lados, Bandcamp. Voy a tener que bajar otra aplicación para escuchar. En iTunes. Yo uso Napster. Lo pusimos en Spotify como que es lo más universal entre todas las que hay. Es universalidad, no sé, sabes. Eso. Hasta que salga el video en YouTube, que solamente va a tener exclusividad en YouTube. Bien. Y la gente la va a poder escuchar solamente... ¿De qué canción me estás hablando? De Error de Conexión. De Error de Conexión, sí, bien. Ese es el primer single. Ese es el primer single, sí. Estamos esperando pronto, vamos a parir esperando el momento.
Muy bien, bueno, ¿y ahora vamos con el segundo tema? Sí. Vamos, sí, con el segundo tema, que no es el segundo tema del lanzamiento, no es como esto es recontra exclusivo porque vos sos amorosa. Para la rosada no se mancha. Porque vos sos amorosa, por eso. Bueno. Bueno, este se llama Vivo, si querés te hago una mínima introducción, ¿no? Se me está riendo, pero... Durante muchos años estuve lejos, ¿no? De la tele, buscando nuevos rumbos, formándome. Y ahora volver a trabajar, volver a estar en el escenario, volver a volver, ¿no? Con la música de por medio me hace sentir más vivo que nunca y por eso vivo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿A cuántos sueños tengo que renunciar? ¿Cuánto es el camino por recorrer para llegar a vos? Por mil rutas yo te busqué, desiertos y tormentas superé. Tan solo el perfume de tu piel me rescató hoy. Le gustas a mi más, una fuerza sobrenatural. Cuando me miras va a estallar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Ya no puedo dejar de pensar en vos, ya no puedo dejar de luchar por vos, pero vos y yo sabemos que nos hace bien, 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 bien. Le gustas a mi más, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Para volar me mirás, ¿qué más da? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Vivo buscando una salida a esta agonía que es estar sin vos. Un callejón sin salida, encuentro la vida para llegar a tu corazón. Vivo buscando una salida a esta agonía que es estar sin vos. Un callejón sin salida, no encuentro la vía para rescatar mi corazón que hoy late por vos. Late por vos, que hoy sangra por vos, mi amor, que hoy sana por vos. Muy bien. Qué lindo. Ahí aplauden los chicos. Gracias, gracias, gracias. Le estaba diciendo que cambiamos, ahora volvimos, estuvimos recién con Dani. Le decía a Dani, Julia, que me faltan los aplausitos, los de la radio. ¡Ponémoslos bien! Déjame agradecer a toda la gente. Vamos a aprovechar, si te parece, vamos a nombrar las redes sociales. La gente me puede encontrar. Él lleva el programa. Sí, sí, como sí, quieras. Levante con la pregunta. Son años también, ¿viste? Entonces aprovecho para... Vamos, para... el momento de redes, nosotros lo dejamos para el cierre. Ah, genial. Bueno, déjame agradecer a la gente. Dale, agradezco. A la gente que me escribe cosas re lindas, me escribe de todo el país, incluso hasta de España, de México, de Ecuador, de todos lados. Gracias a todos, estamos muy felices. ¿Vos hiciste gira con Chiquititas por el mundo cuando fueron a Israel? ¿No? No con Chiquititas, se hizo una votación año 2000, después de que yo terminé Chiquititas fue en el 2001. Uh-huh. Yo firmé unos años de exclusividad con Telefe y...
mi segundo trabajo después de una novela fue una votación que se hizo por internet en aquel momento. Mirá. Para ver qué artista argentino querían que viaje a Israel, y salimos desde Facundo Arana, Natalia Oreiro, Andrea del Bosque y demás, salimos votados dos jóvenes, una chica y un chico, yo era el muchacho y otra chica de chiquititas. Mirá qué justo se cuadró eso para ir, viajar a Israel e incorporarnos al el elenco estable de Chiquititas versión Israel, ¿no? Versión israelita. Y bueno, estuvimos aproximadamente 2 meses como unos actores invitados, una cosa de locos, era como un Mick Jagger en un lugar donde... Claro, no puedes creer. Yo no lo puedo creer, claro. Nunca moví tanta masa de gente, ni siquiera, claro, no, mucho más que cualquier otro lado. Tendrías que ir cantando también. Bueno, es un proyecto que tenemos, vamos, ojalá sí. la música nos va a llevar a todos lados, vas a ver. Sí, sí, claro, seguramente. Sí. Bueno, contame ahora sí, de las redes sociales. Ah, buenísimo. Bueno, nos pueden encontrar en @sebasfrancini, tanto en Instagram como en Twitter, y Sebastián Francini Oficial en Facebook y en el canal de YouTube. Perfecto. Estén atentos que muy prontito sale el videoclip, el primer videoclip grabado en Cusco. No sabemos. Estamos esperando unos detalles porque queremos hacer un lanzamiento de video que posterior a eso, apenas días, ya tengamos esta campaña por delante de beneficencia que vamos a hacer, que va a ser con la venta de unas remeras. Aprovecho a agradecer a Proyecto Lindar, que es una empresa gráfica que nos está haciendo unas remeras para poder vender, y con el dinero de esas remeras poder representar, ayudando de la mejor manera posible a esta entidad benéfica que vamos a elegir próximamente. Te estoy leyendo ahí con varios vínculos que has compartido ¿Con quién? Gente de Viejas Locas, con... Bueno, tenemos la... Sí. Muy importante. Sí, sí. Tenemos la suerte de contar en estos temas, en principio, con la participación de Sergio Colombo, saxofonista del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado y de su banda El Nati Combo. Y después tenemos la participación de Adrián Burbujas Pérez, que fue uno de los creadores de Viejas Locas, Intoxicados, que es un gran amigo. Por sobre todas las cosas, bueno, la música nos une desde el lado de la amistad. ¿Y qué te dicen? Están muy contentos, están muy orgullosos del trabajo, tanto mío en este caso, porque de verdad ellos me tenían desde el lado actoral y no se imaginaban que podíamos llevar adelante un proyecto como este, y ni hablar de Nico, que él los conoce hace muchos años también, y es un crecimiento para él, por sobre todas las cosas, animarse, siendo tan joven, animarse a producir a este monstruo. Monstruo para mal, ¿no? Cumplí 28 hace un par de días. Bien. Un viejo choto. Ey, no se puede decir malas palabras. Perdón, disculpe. Bueno, y esos vínculos que te tenés planeado volver a incluirlos en el tema. Sí, claro, tema. Están ahí, están con nosotros. Sí, incluso Adrián actúa en el videoclip. Viste que todos son músicos, pero también actúan. Vamos haciendo una fusión. ¿Y cómo es tu actuación? ¿Le ponés mucho a actuación? Digo, a diferencia de los músicos, hay músicos que les cuesta mucho exponerse en un videoclip porque realmente quizás no es lo que les guste. Digo, me imagino que vos te sentiste. Nosotros, por suerte, tenemos la suerte... ¿Y te metés en la parte actoral, a dirigir? Porque yo me imagino que... Sí, debe ser. O sea, yo si tengo que hacer algo de comunicación... Estoy acá, pobre, los productores, me vuelvo... A veces me pongo en el lugar del productor y en realidad me tendría... Mirá, me disparan desde afuera. Dije, pero es real, uno... Por su vocación, digamos, interviene en lo que sabe. Entonces me imagino, Nico, con todo el cariño del mundo, de mí, Nico, qué nefasto debe ser tener que dirigir a un actor. Nosotros llegamos al estudio. Que debiera ser de músico, ¿no? Y él ya tiene las escenas programadas en su cabeza. Porque dice, ¿qué quieres? ¿Viste? Entonces le decía, no, vos ponete acá, vos ponés esta pose, esto, lo otro. Y ponés así, mirá la cámara. Y no mires a la cámara, ¿viste? Y te decía, no mires a la cámara. Porque uno ve a una cámara ahí, lo primero que hace es mirarla. Claro. Y él tiene mucho oficio en eso, así que fue una... ¿Te le plantás? ¿Te decís? No, mirá, querido, vos... Vos cantá. Es el único que se puede plantar. es mi socio musical y la verdad que, digo, como te decía hace un rato... Tenés una personalidad fuerte, ¿no? Como de...
Los dos, no sabés lo que fue en la quinta. O sea, no. Otro programa, si querés, te contamos, pero la verdad es que nos fusionamos mucho. Él desde su conocimiento, yo desde lo que yo puedo aportar humildemente con mis años de experiencia. Él también tiene mucha experiencia con la música, entonces por eso también buscamos la manera de hacer viable este proyecto en común, porque es un proyecto en común, claro, sobre todas las cosas, y tratar de hacerlo lo más completo, sí, lo más integral. Tenemos la suerte que con mi conocimiento, su vasto conocimiento en la música y demás, hacemos una producción integral de todo lo que hacemos, desde el flyer para venir a tu radio, desde hasta el videoclip, cómo lo ideamos. O sea, tenemos gente que nos hace todo lo audiovisual, pero nosotros lo producimos, claro, y lo ideamos y lo guionamos nosotros. Entonces eso hace. Y ese día del video tampoco nos agarramos tanto porque hay una chica que ganó un concurso, hicimos un concurso para que pasen el día con nosotros. Ah, la rompe corazones. No, que no, venga el back, digo. Ah, una pavada, pero digo, es una pavada que. Con el público. Una nena, sí, va, 15 años, ¿tiene cuánto? Sí, no sé, le mandamos un beso a Gigi. Ah, bueno, sí. Gigi Mace. El que quería el mejor comentario de por qué quería participar ese día en el stage. Y ella quería ir con su mamá. Y nos encantó eso, ¿no? Sí. Voy con mi mamá. No, eso es muy lindo. Se vino de Zona Sur, sí, en Bondi. Una genia. Cele, hace, como te decía, 23 años, 24 años, no sé cuánto hace que empecé a trabajar. Y es muy lindo que gente que te haya visto desde la época de chiquititas, claro, año 1998, te siga viendo y te siga mandando mensajes. Porque en definitiva después son las personas que con un montón de sacrificio van y te pagan la entrada para verte. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es tener ese contacto con la gente. Y hacer la parte, que la gente realmente sienta que nosotros no somos, ¿viste? Extraterrestres. Oye, que estamos del otro lado y cero contacto, sí, con la gente. Somos personas normales. Personas normales que hoy nos toca ser protagonistas, mañana nos toca ser Árbol 45, la tenemos que remar todos los días para gestionarnos cada cosa que hacemos y cada pequeño logro que logramos conseguir es un triunfo hermoso y la gente es parte de eso, ¿viste? Entonces eso nos llena el corazón. Si fuese por nosotros hubiésemos invitado a que quiera, pero sí, bueno, son ¿seguís muchos, teniendo relación con el team de Cris Morena? Qué semillero, porque pensaba hoy cuando veía tu nombre, todo esto, ¿no? Meryl Streep, ¿quién más salió ahí? Hugh Jackman. No, bueno, varios. Felipe Colombo, sí, Benjamín, Benja, Rojas. Sí. Y digo, estoy nombrando los que quisieron se fueron música a la también. Música. Por eso estoy diciendo, porque sé que Benjamín Rojas y Felipe también tienen bandas. Sí, y, sí. Bien, ¿y eso tenés algún tipo de vínculos con ellos? Sí, ni hablar. Hay un vínculo de muchos años de trabajo, de haber compartido. Digo, si bien... Les pegaron todos. Sí, no es mi círculo más íntimo, pero la verdad es que es una alegría para mí, después de tantos años, volverme a encontrar en el lugar y en las circunstancias que me encuentre, cada uno sigue apostando a lo mismo, ¿no? Sigue apostando a ese primer amor. Para mí la televisión fue mi primer amor, estuve un tiempo que no sabía qué hacer porque no me seducía más, me interné a estudiar y lo volví a elegir. ¿No? Tuve la oportunidad de volver, porque yo los 4 años cuando empecé, mis papás me mandaron de una, o sea, yo no decidí si lo quería hacer o no lo quería hacer, ¿no? Entonces digo, ahora... ¿Cuántos años tenía? A los 4. Wow, ahora tengo 27. Pero también agradezco que por accidente o no, me encontré con lo que más me apasiona. Claro, me llamo dichoso de tener 27 años y haber encontrado lo que me mueve, lo que mi motor. Sí, hay gente que se la pasa toda la vida buscando qué quiere hacer de su vida, ¿no? Y vive infeliz. Nosotros... Es un privilegio. Y cada vez que me encuentro con ellos, nos encontramos en avant-premiers, en funciones de prensa. Esperemos que en algún momento nos encontremos en algún show. Me encantaría. Es hermoso saber que personas que antes... No estaría mal un teatro. Aparte, por eso. Sabes, claro, como lo lleno. Es muy lindo que encontrarte con personas... Estoy ideándolo, ¿eh? Sí, bueno. Me avisan, ¿no? Vamos a producirlo con Cele. Fue idea de Cele. Es lindo que personas que en su momento fueron como una familia, tu segunda familia, claro, sigan apostando lo mismo y nos sigamos encontrando en este camino que de verdad es muy generoso para todos los que hicimos chiquititas. La muy gente bien. Nos dio mucho amor. ¿Fechas? ¿Tenés alguna fecha? En principio, sí. Yo aconsejo que primero vamos a ir por pasos, sale el videoclip y ahí largamos con una grilla. Pronto, ¿no? Reales. ¿No nos quieren contar cuándo va a salir el videoclip? Tenemos, no, tenemos compromisos, ¿no? En Rosario, en Córdoba, dígalo. En Mendoza, ¿cuándo? En Capital. No, déjame que salga el video y después te digo cuándo. Pero estamos muy próximos
a que sucede. Bueno. Pero les doy una última oportunidad antes de cerrar la nota. ¿Me van a decir la fecha? No tenemos fecha todavía. Pero la pucha, digo. Estamos esperando a que nos confirmen porque de verdad está muy solicitado el interior. 25 de mayo, el Día de la Patria. Sería hermoso. En Plaza... No. Si sí hay. Si sí hay, si sí sigue existiendo. Muy bien. 25 de mayo va a salir en YouTube el videoclip de... Sí, sí, de Error de Conexión. De Error de Conexión, muy bien, listo. Lo anunciaron acá, La Rosada No Se Mancha. Si ellos no ponen la fecha, lo voy a poner yo. Bueno. Gracias. Ya está. No, con presencia del presidente no, por favor, te lo pido. No. Bueno, bien. Chicos, muchas gracias. Sebastián Franchini, por haber... Haberte acercado acá a La Rosada No Se Mancha. Y bueno, cuando esté el disco, vamos a venir. Cuando tengan fecha realmente, si no, me voy a tener que ocupar yo de decir cuándo. Dame esa posibilidad. Gracias a toda tu gente, a tu producción por habernos invitado. Y un placer de verdad. Bueno, nos despedimos con un tema de ellos. Compré tu vida. Vamos. Bueno, listo. Muchas gracias, chicos. Chao. A las 15 hacemos La Rosada. Claramente esto fue un error. De conexión entre los dos y tu voz ya no se escuchó y yo sé que volverás otra vez a mis pies para encontrarnos y así fugarnos de esta pasión, no, volverás. No me diste chance para comprenderte. Esta soledad me quema la cabeza. Yo siento que vos sabés y yo sé que volverás otra vez a mis pies para encontrarnos y así fugar. Dani Moyo es el autor de esto, me parece que es el hombre del día y no sé si no va a ser del mes. Hola Diego, sos muy generoso con tus palabras, te lo agradezco. Pero quiero como abrazarte a la distancia. Lo vamos a hablar con el presidente Temperley. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos a Luis Islas, un ex jugador, un ex arquero que va a quedar en la historia del fútbol argentino. Buenas tardes, Diego. Un placer hablar con vos. Todos los protagonistas pasan por La Rosada No Se Mancha. Te contamos lo que otros no te quieren mostrar. La pasión nos mantiene unidos. Deportes, y como nunca mejor, un día volvió. Es Ale Guindo, el gran Ale Guindo. Qué gusto tenerte, Ale, porque
Siempre estábamos del otro lado. Yo te extraño, Ale, yo te extraño en el aire, porque a mí me gusta hablar de fútbol con vos, sobre todo por este gran momento por el que está pasando Boca Juniors. Bueno, sí, un gran momento, pero que no gana partidos. No seas mal, Empató con, Estudiantes, empató con, perdió con Talleres, empató con Patronato. No viene en un buen nivel. Boca viene primero, eso sí, primero, pero no viene bien. Volvamos. Boca viene primero. Se salva por el hecho de que hay equipos abajo que no ganan tampoco. Boca, la realidad, que si le gana a River el próximo partido en el Superclásico, y ya ahí me parece que tiene el camino tranquilo. Ojalá. Pero también la ilusión de River, que es sumar e intentar pelearle, por lo menos sacarle el campeonato, o pelearle un poco más arriba a Boca. ¿Y cómo viene eso? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu pálpito? Bueno, mi pálpito, a ver, para mí Boca va a ser campeón, porque viene, viene decilo tranquilo. Decilo de nuevo. Boca para mí va a ser campeón. Pero después si pierde el campeonato, que no sea culpa mía. Boca va jugando bien, está jugando bien el campeonato, está demostrando buen nivel. La realidad es que le cuesta ganar partidos, pero los de abajo le cuesta mucho más. Está difícil. Entonces Boca le cuesta, pero va primero, tiene mucha cantidad de puntos, con rivales, porque ha tenido rivales partidos fáciles, partidos difíciles, ha ganado, empatado, pero los de abajo también pierden, empatan. Entonces Boca para mí va primero, está jugando bien, este partido no fue el mejor. ¿Cómo lo ves a Guillermo como DT? Guillermo me gusta, salió campeón en Lanús, en Boca por ahora no pudo salir campeón, pero se le va dando algunas cosas, muchos nombran para la selección también, así que hay posibilidades de que en algún momento pueda ser técnico de la selección. ¿Ah, sí? No había escuchado eso. Sí, se nombra de que si no es Sampaoli el técnico, que para mí ya va a ser Sampaoli. ¿Le van a ofrecer a Guillermo? Falta la firma, le podrían llegar a ofrecer a Guillermo. Porque bueno, no, que me lo dejen en Boca. Pero obviamente siempre los técnicos de los equipos grandes son los que más uno piensa, Gallardo, Guillermo. Pero Gallardo campeón de América. Lamentablemente, aunque vos no lo quieras. Para mí no es un equipo grande. Bueno, muy bien. Mi subjetividad, obvio. Pero es campeón de América. Contame de esta super fecha, ¿no? Sí, Podríamos decir super fecha clásica. Se viene la fecha de los clásicos. Método que se tomó cuando Grondona dijo que el campeonato tenía que ser de 30 equipos. Por ende, una fecha de clásicos. Lo dijo así de esa manera. Una fecha de clásico, ¿qué es decir? Una fecha aislada del resto, en donde se ponen los partidos no al azar, sino a mano. Tremendo para la policía eso. Sí, no, pero por eso lo adaptan por días también. Obviamente, hay un partido fuerte siempre el sábado, uno fuerte el domingo, tratan de poner alguno viernes o lunes que sea también fuerte. ¿El River-Boca? River-Boca va domingo 18 horas. Domingo probablemente 18 vaya horas. También Racing Independiente. ¿El domingo? El domingo también probablemente. Pará. Y juegan también, está el clásico de Rosario. Bueno, pero Rosario ya es diferente, porque en Buenos Aires se puede hasta dos o a veces tres. Por eso mismo... O sea, el River Boca se juega en Capital. Sí, sí. A ver, el problema no es... El Independiente se juega Independiente Racing en Provincia de Buenos Aires. Sí, igual ese no es tanto el problema eso. El problema más que nada es tratar de adecuar los partidos también para la salida de los equipos, porque se pueden cruzar en las rutas, se pueden cruzar en los caminos. La cancha Independiente de Racing está cerca, está una cuadra. Entonces se pueden cruzar también ahí, eso no sería el problema. El tema acá es poner bien la seguridad, poner bien los partidos. Hay partidos que ya están definidos el horario. Boca-River va a ir el domingo 18 horas, como siempre, partido clásico. Pero después también, Racing Independiente seguramente va a ir domingo 4 de la tarde. ¿Cuál? Racing Independiente, domingo 4 de la tarde. San Lorenzo-Huracán va a ir el sábado a la noche. Bien, así que bueno, mejor es para adecuar. Fuerte, después, bueno, Banfield-Lanús, otro clásico fuerte del sur. ¿Qué palpito tiene usted con San Lorenzo-Huracán? Y para mí pierde. ¿Quién? Pierde Huracán. San Lorenzo viene jugando muy bien. Ayer el otro día ganó, tuve la posibilidad de ir a la cancha. Jugó bien, de buena manera, le ganó a Central. Ah, claro. Y mira, no te... ahora viene Huracán, también ganó 3-0 Alto Civi. Lo que pasa es que Huracán gana con equipos no tan grandes, que no están jugando no tan bien. Fuerte. Alto Civi viene jugando mal. Claro. Entonces era probable que Huracán le gane. Ahora San Lorenzo viene jugando bien, viene levantado. Me parece que tiene más chances. Aparte está en la parte de arriba de la tabla. Me parece que tiene más chances. Sí. Después es fútbol. Bien. ¿Y qué clásico nos queda sin nombrar? Después hay muchos. Está el clásico de Cuyo. ¿El de Rosario qué hora es? ¿A las 2 de la tarde? Seguramente domingo 2 de la tarde. No lo confirmaron todavía. No está confirmada la fecha. Hay tentativos, obviamente. Después está el clásico de Cuyo, de Cruz, San Martín de San Juan. Clásico también importante, más que nada de esa zona, porque es un clásico donde no se quieren mucho. Después está Banfield Lanús, otro clásico importante. Y después hay muchos de los emparejados. Me he olvidado. ¿Cuáles? Hay muchos de los emparejados. Y por ejemplo, Atlético de Rafaela con Atlético Tucumán. Es emparejado, no tienen esa disputa. Pero tienen... sí, ¿cómo que no? No, son diferentes provincias. Los atléticos son... Ah, los ubican, no. Los emparejaron porque son los dos atléticos.
Así que es lo único. Y después, no mucho más. Bien, bueno. Nos están diciendo que ya nos tenemos que despedir. Alejandro Guindo, muchas gracias por su rapidísimo informe completo respecto a esta fecha y que, bueno, engalanamos el fútbol, programa. Política y rock, no podíamos, ya veníamos hace un montón dejando fuera el fútbol, aplastado por la política. No, en era este política programa. Y rock, pero bueno. Para vos, política y rock. Bueno, así que, bueno, muchas gracias. Dale, Alejandro, y esperemos que si sea una fecha sin violencia para todos los esperemos, argentinos. Esperemos, que sea, bueno, hay toda una situación ahora con el periodista de Racing que fue asesinado, Nicolás, ¿no? No recuerdo el apellido ahora. Sí, bueno, y también han pasado cosas. Hubieron novedades en ese sentido. Sí, han pasado varias cosas. Así que, bueno, mucha fuerza para la familia y que se haga justicia y que la violencia no manche la pelota, ¿no? Que la pelota no se manche. Muy bien. Nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes a las 15 horas. La Rosada no se mancha en Conexión Abierta. Gracias. A pesar de la fuerza que tenga.